Debes correr y buscar ayuda, Nancy. No, te dejaré solo, Pablo. Es mejor que yo lo enfrente y tú vayas a pedir ayuda. No, es peligroso que te enfrentes a él. Si no lo hago, él te puede lastimar a ti. Vete, por favor. ¡Corre, Nancy, corre! Cuídate, por favor. Sí, no olvides que te amo, Nancy. Y yo a ti, Pablo. Iré por ayuda. ¿Quieres enfrentarte a mí? ¡Hazlo! Pero sin esa arma que traes en la mano. ¡No seas cobarde! Solo espero que te atrapen y te metan a un lugar de donde no puedas salir nunca. ¡Pablo! ¡No! ¡Debo ir a ayudarlo! ¿Qué le hiciste a Pablo? ¡Estás demente! ¿Pueden decirme cuándo y dónde vieron por última vez a los tres chicos desaparecidos? Sí, oficial. Le diremos todo. ¿Entonces ustedes sospechan de este chico que se llama Tobías? Sí, oficial. Por favor, encuentre a mi amiga y a Pablo. Ahora mismo iniciaremos la búsqueda. ¿Por qué has hecho todo esto? ¡Mataste a Pablo! ¿Aún no te das cuenta de nada? ¡Por fin hablaste! ¿Por qué lo hiciste? ¡Dime! ¿Acaso vas a matarme a mí también? No lo sé. Aún estoy pensando si vale la pena dejarte vivir. Todos tenían razón al llamarte el raro de la escuela. Tú lo que necesitas es ayuda. No digas lo que es mejor para mí. Soy yo quien decide qué es lo mejor. No puedo creerlo. Este chico está muerto. Quiero que me digas la verdad. Merezco saberlo antes de morir. ¿Qué verdad quieres saber? ¿Por qué hacer todo esto con Pablo y conmigo? Tu novio era un engreído que se creía intocable. ¿Lo hiciste porque te pidió varias veces que no te acercaras a nosotros? La verdad sí, pero lo que más me molestó es que te fijaras en él y no en mí. ¿Siempre estuviste obsesionado conmigo? No es obsesión, Nancy. Yo de verdad te amo. Me pareces la chica más linda que existe y mientras Pablo estuviera vivo, tú jamás te fijarías en mí. ¿Y qué te hace pensar que ahora me fijaré en un tipo loco como tú? ¿Quieres decir que no tengo ninguna oportunidad contigo? ¡Claro que no! ¡Eres un asesino! Entonces, no tengo por qué dejarte vivir. Al final escogerás a alguien más y a mí no. ¿Qué quieres decir con eso? Que es mejor deshacerme de ti ahora mismo. ¿Qué problemas tienes con tus padres para hacer lo que haces? Mis problemas con mi familia es algo que a nadie le interesa. Eso significa que sí tienes problemas en tu casa. No tengo por qué darte explicaciones a ti. Ya me cansé de todo esto. No me hagas daño, por favor. Me acaba de informar el oficial que Pablo está muerto. No, no puede ser. ¿Y qué saben de Nancy? La están buscando en las montañas. Aún no la encuentran. ¿Y Tobías? Tampoco saben nada de él, hasta el momento. Me hubiera gustado hacer una vida a tu lado, pero tú no quisiste, Nancy. No me lastimes. Déjame ir. Si no estás conmigo, no estarás con nadie más.
¡Alto! ¡Deténgase! ¡Queda arrestado! ¿Está bien, señorita? ¿Este tipo no la lastimó? Estoy bien, oficial. Gracias por llegar a tiempo y ayudarme. Lo bueno que la maestra reportó su desaparición a tiempo. ¿Fue ella quien los llamó? Sí, no se equivocaron al sospechar de este chico. Él está loco, oficial. Asesinó a mi novio. Sí, lo sabemos. Encontramos su cuerpo. Ya nos encargamos de él. Aún no puedo creer que está muerto. Él intentó defenderme. Lo lamento, pero este chico no volverá a lastimar a nadie más. ¡Vamos, camina! Qué bueno que no te pasó nada malo, amiga. No podemos decir lo mismo de Pablo. Sí, lamento mucho la muerte de Pablo. No imaginé que Tobías fuera capaz de asesinar a alguien. ¿No te dijo los motivos que lo llevaron a lastimar a Pablo? Sí, él siempre ha estado obsesionado conmigo. Y me dijo que si yo no estaba con él, tampoco estaría con nadie más. Fue por esto que acabó con la vida de Pablo. Así es. Y si no hubiera llegado la policía, también yo estaría muerta. Debimos tener más cuidado con ese chico. La verdad, sí. Él necesitaba ayuda. Todos los maestros intentamos hablar con él, pero nunca logramos que él hablara y dijera algo. Estoy segura que él tenía problemas con sus padres. Tengo entendido que él solo vivía con su papá. Pero el señor nunca asistía a las reuniones de la escuela, ni le importaba escuchar nada sobre su hijo. Entonces, por ahí viene el problema. Sí. En este paseo, perdimos una vida, la de Pablo. Y ya no podemos recuperarla. Pero sí trataremos de tener más cuidado. Jamás debimos salir solos. Así es, Nancy. Siempre te recordaremos, Pablo. No pensé que te irías de mi vida, Pablo. Pasamos tantos momentos juntos. Siempre te extrañaré. Y quiero decirte que el culpable ya está pagando lo que hizo. No podrá lastimar a nadie más. Siempre vivirás en mi corazón, Pablo. ¡Qué locura cometiste, Tobías! ¿A qué veniste? Dime, ¿por qué lo hiciste? ¡Arruinaste tu vida! Te equivocas. Tú arruinaste mi vida desde el momento que dejaste de prestarme atención. ¿De qué hablas? Siempre necesité un padre que me prestara atención y me escucharas, pero tú nunca estabas ahí. ¿Y tú crees que eso te da el derecho para lastimar a las personas? Nada justifica lo que hiciste. Tal vez si tú me hubieras prestado atención, mi vida sería diferente. Tal vez yo no estaría aquí. ¿Ahora me culpas a mí de todo? Eres tú quien debería de estar aquí y no yo, papá. Definitivamente te volviste loco y no tengo por qué escucharte más. Ya me informó el oficial que tratarán de brindarte ayuda psicológica. No la necesito. Yo no necesito de nadie, papá. Está bien, como tú quieras. Y por lo que le hiciste a ese chico, pasarás muchos años aquí. Es mejor que te vayas. No quiero volver a verte. Está bien, me retiro. Sí, vete. ¿Cómo te sientes, amiga? Ya sabes, todos los días extraño mucho a Pablo. Él murió por salvarme. Lo sé, amiga, pero debes ser fuerte y seguir adelante. Es lo que mis padres siempre dicen. Sí, ellos tienen razón.
Trataré de hacerlo, amiga. Y gracias por estar conmigo en estos momentos difíciles. Somos amigas y siempre estaré a tu lado. Gracias. Por cierto, me informó el oficial que van a trasladar a Tobías a una cárcel de máxima seguridad. Ojalá y algún día él sienta arrepentimiento en su corazón por lo que hizo. Tal vez, amiga. Es mejor ya no hablar más de él. Tienes razón. Vamos con la maestra. Seguro nos espera.